Tercer tema del directo y este creo que os va a interesar mucho. No deja de ser un rumor, pero hablamos de camiseta del Real Sporting de Gijón. Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Puede ser verdad, puede ser mentira. Yo, yo lo dejé por aquí y por Instagram. Yo puse que firmo las tres equipaciones. Estas tres equipaciones. A ver, no sé cuál sería segunda y tercera, ¿eh? No sé cuál sería segunda y tercera, pero bueno, me da un poco igual. La primera. A ver. Perfecta, ¿eh? Escucha. Eh, eh perfecta. Esto sería una camiseta puma perfecta. Líneas verticales, ningún invento chungo como el del Atlético de Madrid. Un ribete aquí, puma aquí, puma aquí, puma aquí, pero con letra, además. Una publicidad. Un cuellín acabado en pico, con detalle blanco por el borde, detalle blanco por el pico. Aquí, bueno, el, la costura y tal. Eh, valoración de la camiseta número uno. Para mí esto es un 9. Estamos en la, en la onda del notable alto sobresaliente. Pongamos que esta fuese la segunda. Escucha. Esto, esto, ye, Puma, tal. Simple. Un, un, una franja aquí. Rojiblanca con un degradado así que acaba. Publicidad, escudo. Escucha. Esto, esto como churros se vende. Algo así como churros. Escucha. Tú tienes esto así de segunda o de tercera. Esto. Escucha, señora, póngame, póngame un kilo de camisetas. Y además, contraste de colores, que dices tú, joder, la primera es roja y blanca, pues... Esta para jugar que se vea diferente. Si no estás viendo, puma, <laughs> le vas a comprar y tuya, ¿cuánto tal kilo? <laughs> Qué pena que las que saldrán distarán mucho de esas. Nosotros hacemos paja y camisetes y luego ya, pues, que sea lo que tenga que ser, ¿sabes? Y esta, pues lo mismo, segunda o tercera. Que esta es que me recuerda mucho a una que tuvimos, yo creo que era en la época de... De Joma, tío. Yo creo que era época de Joma. Previa incluso a Store. Ah, bueno, la de capa. También la hizo... Es que... Kappa, y también la hizo capa. Y es verdad, chaval. También la hizo capa. Y es verdad. Y es verdad que capa también hizo una de este estilo. A mí no me disgusta, ¿eh? Yo hasta doy un 9 también. O sea, yo doy un 9 al estrés. Si sacasen esta combinación de, de estos tres camisetas, para mí sería un 9 total. Roja y blanca la primera. Negra la segunda o la tercera. Y blanca con detalles rojos la, la segunda o la tercera. Con esto en azul, que queda bastante bien. El logo de esta forma También como sin ser Todo rellenado, que sea el contorno Me mola y luego rojo, rojo Y rojo y blanco aquí Es que a mí esto parece de puta madre O sea, estás diciendo que hay una camiseta que te mola Aunque digas tú, oye, no me mola tanto como los otros dos Pero gústame mucho Yo creo que si sacasen Estos tres camisetas El nivel de camiseta ya subiría muchísimo Respecto a Nike O sea, tú sacas estos tres camisetas Manín y, y les vendes como churros o sea, les vendes como churros. Para mí, ¿eh? Compres el estrés. Es que yo lo que te digo yo, que aquí vas a por el estrés. Pues en este estamos, chavales. Eh, posible hipotética página camiseta primera del Sporting de Gijón de Puma. Posible págica camiseta segunda equipación del Sporting de Gijón con Puma. Posible página camiseta del Sporting de Gijón tercera equipación blanca de Puma. A ver, a mí me molen el estrés, ya os digo, para mí son un 9 el estrés Si saquen el conjunto de este estrés, un sobresaliente Puma, take my money Y, y todos contentos, vale Ya está, no hay más